Bendiciones mis amigos y hermanos de nuestro programa Miradas de Fe. Yo feliz de nuevo de estar con ustedes en esta nueva entrega. De verdad que sí. Ustedes como siempre saben que les acompaña Jackie Muñoz Cabrera y conmigo nuestro reverendo padre victoriano de la Cruz y mi compañera de trabajo, Evelyn Bernal. ¿Cómo están ustedes? Muy bien Jackie. Bendiciones padre. ¿Cómo estás? Amén, amén, muy bien. Feliz de estar aquí en medio de, de ustedes. ¿Verdad? Eh, bueno, decir que... Eh, varias de las personas que nos sintonizan, pues dice, bueno, padre, usted la verdad que se ve ahí hermoso en medio de, de esas dos flores. Padre confiese ese padre. Así que ya ustedes saben, <laughs> esa piropo ahí para, para ah. ustedes dos y Ay, gracias, saludar padre. a todos los amigos, hermanos y hermanas que cada semana esperan con mucha alegría este programa, ¿verdad? que busca instruirles en la vida cristiana. Así es, he, ten, he tenido muchísimos buenos comentarios, las personas han aprendido bastante, sobre todo del último tema que trataba sobre los derechos del ser humano y que usted, como siempre, nos va a hacer un breve resumen del tema anterior. Claro que sí, eh, Jackie y Evelyn, estamos eh, en este cuarto bloque de nuestro itinerario de iniciación a la vida cristiana y justamente eh, hoy vamos a concluir este bloque. Estamos hablando... Del hombre viejo. Sí. El hombre viejo que es el hombre que vive en el pecado. el pecado. Y una de las consecuencias del pecado es justamente que nos lleva a violentar eh, la dignidad y los derechos del hombre. Y de este tema hablábamos la semana pasada, justamente veíamos sí. cómo eh, no solamente la dignidad de las personas hoy en día es pisoteada, como a veces por el WhatsApp, por el. El YouTube, el, el, el TikTok y otras redes y se denigra, se, sí, se violenta, es se, se habla muchísimas mentiras. Se, uh -huh. O sea, no, no se tiene ninguna consideración a la dignidad del otro. Se promocionan sí. vulgar. Efectivamente. Y también veíamos cómo los derechos de las personas también con mucha frecuencia son violentados: el derecho a la educación. El derecho a la, a la salud, el derecho a la, a la, expresión, a la, a la libre expresión, el, dele, el derecho a las viviendas, al estudio, a la misma profesión de, de fe, a la religión. Exacto. Hay muchas personas que son perseguidos justamente por, por sus, creencias. sus creencias. Muchos cristianos que. a los que se les asesina de hecho, por el simple hecho de ser cristianos. Y, en definitiva. Terminábamos diciendo que, aunque la justicia, las leyes, eh, buscan corregir ¿verdad? esa falta en la que nosotros caemos a la hora de violentar los derechos de los demás, sin embargo, eh, también señalábamos que la justicia, las leyes, no corrigen el problema. O sea, tenemos muchas leyes, tenemos muchas normas. Que no se aplican, que no se aplican. Se aplican. Exacto. Entonces decíamos que la solución. Eh, definitiva a esta situación es, nos la presenta Jesucristo. Así cuando es. nos amamos, entonces nos respetamos, cuando nos amamos, entonces nos convertimos en promotores de la dignidad humana y nos tratamos todos como personas y no como animales. Así o sea es. que en definitiva, si queremos que realmente eh, la dignidad y los derechos del ser humano se lleven a cabo, debemos de eh, convertirnos en personas que eh, nos amemos mutuamente, como de hecho Cristo nos ha enseñado. Recuerden las palabras de Jesús, eh, mi deseo es que ustedes se amen como, no, yo, no eh, exactamente, las, las como yo los a he amado a ustedes. Entonces, esta es en definitiva la solución a las graves acciones que hoy en día vemos en contra de la dignidad y de los derechos del ser humano. La, el remedio es el amor. Como dice una canción, Jackie, que es cantante, la respuesta es el amor. El amor. Así mismo. Así es. Bueno, pues hoy vamos a tocar el tema número 33, la conversión. Pero antes les recuerdo que el que quiera ver este tipo de contenido puedes. Puede buscarnos en la plataforma de San Antonio RTV también por La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, y por Televida, el canal católico de la familia. Entonces, Padre, mi situación puede cambiar la conversión. Claro que sí, Jackie. Estamos hablando del hombre viejo y decíamos que este es el último tema de, de este bloque, de este cuarto bloque. Y justamente queremos concluir estos temas en lo que hemos estado hablando del pecado de cómo el pecado nos va lacerando, de cómo el pecado nos va destruyendo, de cómo el pecado nos va desconfigurando. Sin embargo, hablamos de esto porque hay una solución a toda esta situación. Como yo le decía hace un momento, ¿cuál es el remedio al mal de los derechos humanos? El amor. ¿Cuál es el, el remedio al pecado? La conversión. O sea, todo... Pecador puede cambiar. No importa los pecados que tú cometas. No importa el color de los pecados. Exactamente. Encontros. No importa el tipo de pecado que tú cometas. Mira, el, el, la persona que se dedica a violar puede cambiar. La persona que se dedica a robar el puede el cambiar. La persona que se dedica a quitarle la vida a otros puede cambiar. Son el, los verdaderos sí. testimonios, padre. Claro, de hecho, de hecho ha habido testimonios. muchos testimonios sí. buenos. Claro. Y en este punto, ¿verdad? hablando de testimonio, recordemos a Nicodemo. Sí. sí. De este justamente que nos habla la, la Escritura, que era un pecador público. En ese entonces el, existían los pecadores públicos, aquellos que realizaban ciertos trabajos que eran considerados como pecado, sí. o sea, incorrecto. Entonces, esta era la situación de, de Nicodemo en, en su momento un hombre que se dedicaba a la recaudación de impuestos, impuesto. es decir que ustedes dos venían y él pues eh, sin ningún tipo de consideración y le cobraba lo que él quería sí. porque antes no había esa ley claro claro era. indiscutiblemente entonces cuál fue la respuesta que encontró Nicodemo eh, delante de Jesús que él podía nacer de nuevo de nuevo verdad y recuerden cuál fue la impresión de Nicodemo cuando dijo pero ¿Y ¿Y ¿Acaso podrá un hombre viejo volver, <laughs> a, volver vientre? a nacer? Efectivamente, a nacer. claro. Y la misma pregunta que, ¿verdad? que nos hacía Jackie: ¿acaso pues, eh, se puede dar la conversión en, un, en una persona? ¿Acaso una persona que ha vivido eh, ¿En prácticamente pecado, toda exactamente, vida? en sí. pecado puede cambiar? Pues Jesús nos tiene la respuesta: claro que sí. Y justamente el nacer de nuevo es el tú ahora mismo detenerte, mirar la situación de pecado en la que estás Exacto. y decir, desde hoy yo Quiero. voy a poner de mi parte por cambiar. Ayudado siempre de la gracia de Dios, porque recuerden sí, que es esto es... por sí solo puede. No, el pecado más sencillo, por sí mismo uno no puede combatirlo. Fíjate que a veces el, eh, hay personas que dicen, bueno, yo me pongo a pensar en los pecados que yo cometo y... Y es que no cometo graves pecados. Sin embargo, esos pecados pequeños, así como son de pequeños, así son de difíciles de dejar. Porque a veces es más fácil tú dejar un pecado grande. Por ejemplo, bueno, yo era una persona que me dedicaba a asesinar. A veces es más fácil tú dejar ese pecado que tú dejar el pecado de la mentira piadosa que eh, sí. se Ajá. menciona con tanta... O de la rifa, porque la gente cree que no peca con eso. Efectivamente. No, y de, prestar a rédito, padre. Exacto. Eso es usurero. También, exacto. Bueno, eso no es querer ayudar al otro, porque tú me, yo te voy a cobrar un interés por ese dinero. Siempre y cuando tú no lo veas, porque hay gente que se dedica y ese es su trabajo. Pero a veces, padre, no hay consideración, padre. No, eh, pero decíamos que de todos estos pecados el hombre puede... Cambiar. Eh, cambiar, puede transformarse. Y justamente esto fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Tú siendo un hombre viejo, o lo que es lo mismo, tú siendo un gran pecador, teniendo tantos años cometiendo el mismo pecado, y de hecho no eras consciente de, de este pecado, porque recuerden que Nicodemo, para Nicodemo lo que él hacía no estaba mal. No. Hasta que Nicodemo no se encuentra con Jesús y Jesús toca su corazón, Nicodemo entendía que lo que estaba haciendo. Lo estaba haciendo Exactamente. Bien. Porque lo hemos visto en otro de los temas anteriores que hemos venido tocando. Eh, no siempre somos conscientes de nuestros pecados. O sea, muchas de esas personas que andan por ahí haciendo mucho daño, no siempre son conscientes de sus pecados. No. Aunque para uno resulte eh, algo hasta ilógico o irracional. O sea, nosotros porque tenemos una conciencia formada, nosotros hemos tenido el privilegio de nacer en medio de una familia a lo mejor cristiana, nos han inculcado unos valores y por eso eh, tenemos la capacidad de distinguir eh, ciertas cosas que están bien y que están, mal. que están mal. Pero esta capacidad que nosotros tenemos no la tiene todo el mundo. Eso es así, y es que en verdad... Dios quiere que el mundo se convierta y se salve, pero eso lo vamos a ver después de, de este corte comercial. Continuamos. con nosotros en nuestro programa Miradas de Fe, pues hoy hablamos de la conversión y es que en verdad el Señor quiere, quiere que todos podamos convertirnos y seamos salvos, pero para eso hay que haber una disposición, ¿verdad que sí, Padre? Claro, decíamos eh, Jackie y Evelyn hace un momento que el hombre por sí solo no puede alcanzar la conversión plena a la que estamos llamados. O sea, esto no es cuestión de decir... Eh, a partir de mañana voy a ser ya. bueno y de ya la noche por alto a la mañana. Magia, es que la conversión, Padre, es todo, es sí. todo el tiempo. Todo. El Señor va moldeando día tras día, día tras día por nuestra parte, claro está. Claro, es una cuestión de todos los días. Sin embargo, hemos de resaltar lo que decía Jackie justamente hace un momento y es que es la voluntad de Dios que el hombre se convierta y viva. Y viva. O sea Dios. No quiere que nosotros vivamos en el pecado. No quiere que nosotros andemos por ahí haciendo las cosas incorrectas. Todo lo contrario. Dios quiere que lo imitemos a Él. Precisamente para eso envió a su Hijo al mundo. No solo para darnos la posibilidad de salvarnos, sino también para enseñarnos cómo alcanzar esa salvación. Porque, y en esto yo quisiera hacer un paréntesis, no eres tú quien te salva. O sea, ya no se va a salvar por a ella mi propia misma. Cuenta, exacto. Evelyn no se va a salvar a ella misma, sino que es Dios quien nos salva. Ahora, ya que decía algo importante, necesita de nuestra colaboración, de nuestra disposición, de nuestro deseo, de nuestro esfuerzo, sí, claro. que Dios lo que hace es secundar el esfuerzo personal que tú haces. Exacto. Si tú no realizas ningún esfuerzo por cambiar, aunque en ti haya un deseo Dios no puede hacer Como el milagro una de cambiarte. Mike. No puede, no puede. <laughs> claro, eh, yo se lo digo a las personas que muchas veces me dicen, padre, yo me canso de pedirle a Dios que me dé paciencia y Él no me la da. Digo, pues fíjate uh -huh. que justamente Él no te la está dando porque tú no la estás ejercitando. Exactamente. O sea, que el punto es, pido, pero al mismo tiempo eh, utilizo eso que pido. Es lo mismo, perdón, padre, uh -huh. es lo mismo cuando escuchamos en la parroquia, en lo, lo los eh, grupos de oración, pero Dios mío, cuántos años tengo orando para, para la conversión, el cambio de, ya sea de mi hijo, de mi esposo, de un hermano, una mi vecina, ¿eh? y nunca veo el cambio, Señor, pero es que tú no me escuchas. Y recuerdo que en una ocasión estuve en un concierto donde el predicador, me parece que fue Geraldo Anderson, donde él decía, es que nos cansamos todo el tiempo de orar por esa persona y no vemos cambio. No es porque estamos orando mal, es porque esa persona no quiere cambiar y no pone de su parte. Entonces... Vamos a seguir orando, no. pero hasta que esa persona no reconozca Exacto. que necesita cambiar, no vamos a ver el cambio. Ojo, no, tampoco di, difiere un poquito de Gerardo, porque hay procesos que quizás mm. se llevan más tiempo que otros y uno no sabe si el Señor se quiere glorificar en ese problema y todavía no es el tiempo que también puede pasar. Sí, sí, puede pasar. Claro, ambas ambas cosas son eh, ciertas a veces, porque, eh, precisamente porque la conversión. No depende de nosotros. Exacto. Eh, por eso no siempre se consigue tan fácil. Uh -huh. De hecho, ustedes y yo conocemos eh, casos de personas que a lo mejor tuvieron una experiencia de, de Maús, de conversión, sí. y eran personas que vivían en una vida de mucho pecado. Tuvieron sí. esa experiencia, eh, cambiaron, pero de repente volvieron hacia atrás. O sea, permanecieron un tiempo muy activo, muy dinámico. Estaban en el ensayo. Eh, bueno, estaban <laughs> no ensayando y luego. Y no terminaron de arrancar. Exacto. Pero ¿por qué se dan esas cosas? Porque la conversión no es algo sencillo, no es algo fácil. Ni de, de euforia, ni de. hecho, es muy de... fácil uno empezar, pero permanecer en sí. la conversión es algo realmente muy difícil. Sobre todo cuando uno entiende que ya no tiene nada que cambiar, Exacto. que es donde empieza ya a retroceder ah, uh -huh. la sí, conversión. Sí, eh, eso pasa con personas que a veces tú dices que no necesitan eh, eh, comulgar, eh, comulgar, no confesarse, porque no entienden que, que, no que no tienen pecado. Y yo pienso que el primer pecado es ese, el no reconocer sus pecados. Porque todos somos pecadores, aquí santo solamente Dios, ¿verdad, Padre? Así Entonces, eso es un tema. Hay personas también, Padre, que se quedan en la euforia eh, en lo motivo de, de, de un evento, por ejemplo, uh -huh. en el caso de Maús. Y cuando empiezan a presentarse los problemas, entonces no saben cómo enfrentarlo, enfrentarlo. O no buscan ayuda, o recaen entonces en el mismo pecado. Porque no, quizá no encuentran una persona que les ayude, que los sostenga, que les dé seguimiento. Y también puede pasar. He visto muchísima gente, no solamente con ese retiro, también, por ejemplo, el del de de, el, el de, el cursillo de cristiandad, de, de, el de colores donde personas yo vi personas que botaban su, su, su licor y que no iban a seguir tomando y después ya los tres meses volvían y caían en lo mismo porque eh, retrocedían no tenían la fuerza de voluntad y era solamente vivían el momento pero usted sabe que el demonio y el adversario siempre sí, está ahí siempre está ahí a la secha. entonces la misión de Jesús frente a la dureza del corazón es muy necesaria, Padre, y me gustaría que me hablara un poquito de este punto. Fíjate que Jesús, como decíamos hace un momento, vino no a condenarnos, sino a salvarnos. Y justamente no solo nos salvó, sino que también nos enseñó cómo alcanzar esa salvación. Eh, a diferencia de nosotros que estamos en el mundo y muchas veces lo que hacemos es juzgar al otro, uh -huh. condenar al otro, criticar. Al otro, eh, ponerle el pie para que tropiece. tropiece. Cristo vino a darnos todas las posibilidades posibles para que nosotros nos salvemos. Ahora, ¿qué sucede? Que frente a esta propuesta, porque Cristo nos hace una propuesta, Cristo no nos obliga a nada, frente a esta propuesta está lo que tú acabas de decir: la dureza de nuestro corazón. Uh -huh. No siempre respondemos como deberíamos ¿Cómo responder. Deberíamos? ¿Cuántas personas ustedes no han escuchado decir, eh, pero barbaridades acerca de, de Jesucristo, acerca de, de, de la religión, acerca de la, misma de la iglesia? Fe? Sí. O sea que eh, frente a este mensaje, que es de amor y de paz, hay muchos que responden con odio y con violencia. Hablábamos de las redes sociales, de cuántas personas se expresan por ahí hablando, ¿verdad?, de, de la fe pero con un odio y con una violencia sí, que, sí, sí. que sale de la pantalla. Eso es uh -huh. así. Entonces, no siempre el mensaje de conversión eh, Llega. Eh, sí. recibe una respuesta afirmativa, sí, sino que más bien a veces lo que hace es endurecer nuestro corazón. A veces, eh, por ejemplo, eh, dice el Evangelio, eh, no persigas las riquezas, pero hay muchos que cuando escuchan esa palabra, pues eso le, le cae mal, exactamente le cae mal porque es, es detrás de lo que están, eh, persiguiendo riqueza donde quiera que van. ¿Acumulando? Y, exactamente. Y se entonces, enfatiza en que el, eh, Dios es un Dios de prosperidad. Sí, también, porque, o sea que de hecho lo justifican. Predican de otra forma. Sí. Claro, entonces... Eh, ante Pero el la, uso, el mal uso que le da a su riqueza. Exacto, porque, porque no es mala la riqueza no. si le da buen uso. Exactamente. Claro, indiscutiblemente. Entonces es importante resaltar, eh, Jackie y, y Evelyn, que ante la dureza de corazón, pues Jesús muestra también una respuesta. Y no sé si ustedes recuerdan el caso de, de la higuera estéril. Sí, en una ocasión, sí. mira, dice Jesús que va por el camino con sus discípulos y se acercó a una higuera esperando encontrar algún fruto. Frutos, y dice que esta higuera no... No, no, no dio No tenía exactamente, no, no tenía ningún fruto. Entonces recordamos esas palabras ¿verdad? de Jesús. O el como caso verdad. también de, de Jonás. No sé si ustedes recuerdan sí. eh, la historia de Jonás claro. ¿verdad? en el Antiguo Testamento, uh -huh. de cómo también Dios envía, utiliza verdad Jonás para... Exactamente, y predicar esperando una respuesta. O sea que Jesús, así como nos da la libertad, pero también espera... Eh, de nosotros una respuesta y nos hace la advertencia lo que tú siembras eso como dice el dicho eso, eso va tú vas a cosechar entonces eh, aunque Jesús te da la libertad de tú eh, odiar o de tú amar de uh -huh. tú hacer el bien o de hacer el mal si sí te advierte que eso tendrá una consecuencia si tú amas eso tendrá una consecuencia en tu vida si tú odias eso también tendrá Muy una consecuencia. consecuencia en tu vida. Y esto, ¿verdad? Jesús lo deja plasmado con este símbolo de la higuera. Si tú eres una persona que sabes bien vivir, que sabes hacer el bien, que sabes dar fruto, pues entonces tú vas a ser enormemente bendecido. Ahora, si tú como mujer eh, y como hombre que somos, eh, vivimos en el mundo sin dar frutos, pues eso también nos traerá una consecuencia. No que una consecuencia que el Señor nos envíe, sino una consecuencia que nosotros mismos nos estamos buscando. Porque a veces decimos, bueno, eh, eh, me va mal porque Dios se ha olvidado de mí. No, pobre va, Dios, todo le va mal. Me va mal mío. porque yo me he olvidado de Dios. No, 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 y eso es muchas veces también está el dedo, el dedo acusador. Eh, por eso es que lo que damos, recibimos. Yo siempre escuchaba decir que quien bien vive, bien muere. Es Porque a veces, vamos, eh, antes, cuando se hacían los velatorios y eso, tú veías, pero Dios mío, ¿quién fue? ¿Fue un funcionario o algo? ¿Ya? ¿Quién sabe cómo vivió esa persona en vida? Y eso es lo que usted dice, lo que sembramos, eso que se llama. Yo no digo sí, que, sí. que si tuviéramos temor de Dios, nosotros pocas cosas malas hiciéramos. Así mismo. Porque eso es lo que vamos a, a también a obtener al final. Está muy interesante el tema, pero nos debemos a una breve pausa comercial. Así es que les pido que no se muevan. Continuamos.